Preparemos un delicioso ramen que hasta el mismísimo Naruto me lo pedía. Comer, ramen? Comienza con un jutsu multiclones de sombra y corta los vegetales que tengas en la nevera. Ahora, para el caldo del ramen, vamos a utilizar cerdo, las verduras que cortaste y un jutsu dragón de agua. No olvides añadir jengibre. Y con un jutsu de sellado, vamos a amarrar nuestra panceta de cerdo. Ahora lo vamos a llevar al país de las aguas termales hasta que esté bien cocido. Mientras que está nuestro caldo, cocina los huevos y la pasta por 4 minutos. Cuando estén listos, huevos a macerar en soya. En otra olla, 70 mililitros de soya, vinagre de arroz, ajo, jengibre y el otro caldo. Lo dejamos. Dejamos servir. Ole, ahora rompe el jutsu de sellado, corta el cerdo en rodajas y lo llevamos a la sartén hasta que estén doraditos. No olvides entrar en modo zenin para que te salga delicioso. Sírvelo con la pasta, el huevo, zanahoria, extra cerdo, el caldito y pues Alganori. Como no tenía alganori, utilicé utilice zucchini. Coronamos el ramen con cebollín. El mismísimo Naruto a escondidas de Ichiraku me pedía por domicilio esta delicia. ¡Eso! Espera, mira, hasta Kamaru se escapó de Kiba para probar el ramen.